Amén. Muy bien, pueden sentarse, muchachos. Es increíble cómo en veces, de un momento para el otro, las cosas pueden cambiar. Ayer yo iba de mi casa, iba a ir a la iglesia a practicar música. Iba con mi niña de 3 años. Y cuando llegué, iba a ir por el railroad, y cuando llegué al railroad había mucho tráfico. Ya he manejado antes cuando cae mucha lluvia, y sabía que no podía irme por allí. Mi carrito parece lancha, pero no es lancha. Y me fui para la Diana y vi que también estaba totalmente lleno. Me metí a un parking lot que había allí y dije, voy a tener que esperar. Vimos a un soldado que quiso dar vuelta en U como para regresarse, pero no sabía, a causa del agua, que había un canal en medio, y su troca verde cayó y el soldado estaba adentro. Yo quería ir a ayudar y tenía a mi hija y no sabía qué hacer, pero gracias a Dios que el mismo soldado brincó, y cuando él brincó a estar a salvo y se pudo salir de allí. No sé cuántos dieron las noticias ayer, muchos dieron la troca verde que se lo había llevado el canal. Yo vi todo cuando sucedió todo eso, pero damos gracias a Dios que nada pasó allí. Y precisamente el año pasado ahí alguien también perdió la vida un poquito más adelante. Entonces, ayer nos enseña también que la vida puede cambiar de un momento para el otro. Y el Señor también nos pide que confiemos en Él con nuestra propia vida, porque nuestra propia vida nunca sabemos dónde nos vamos a encontrar. Nunca sabemos, ponle que no, ni el último suspiro, pero tampoco sabes lo que te espera mañana. En veces en nuestras vidas hay sorpresas, y las sorpresas en veces no son muy agradables, depende de cuáles sorpresas. Entonces el día de hoy yo te vengo a hablar de lo que el Señor Jesucristo dijo acerca de su segunda venida. Déjame te digo algo, el Señor Jesús va a volver. No hay ninguna pregunta sobre eso porque su palabra lo dice. Y si tú eres como yo siempre me había cuestionado por qué hay tantas religiones, por qué hay tantas denominaciones, tantas sectas, tantas creencias, y eso confunde a la gente. Pero si te pones a pensar, hay alguien que le decimos el enemigo porque en realidad quiere nuestras almas. Y él creó todas esas distracciones para que nosotros no creigamos en la palabra de Dios. Pero yo te vengo a decir algo, que la palabra de Dios es lo que Dios quiere para nuestras vidas. El hermano ahorita mencionaba los 10 mandamientos, mencionaba el Antiguo Testamento. La palabra de Dios dice que toda su palabra, la Biblia que Él nos dejó, es el manual de vida para nosotros. Pero Él nos dijo que este manual es para nosotros, para vivir nuestra vida. Jesús, cuando Él vino, gracias a Dios nos la simplificó. Usted dice, ay, no quiero ser cristiano porque hay tantas reglas que seguir. El Señor Jesús, cuando Él vino, nos lo puso muy simple. Él dijo, con 2 cosas que hagas, vas a estar bien. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, alma y corazón. Y el segundo mandamiento será igual al primero, y similar al primero, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y después los discípulos que andaban con Él, cuando Jesús predicaba, una vez empezó a predicar de que Él se iba a ir, y que después de un tiempo de haber preparado lugar para sus hijos, para los que creen en Él, para los que le siguen a Él, iba a volver por ellos. Y mucha gente aún el día de hoy no cree que Jesús va a volver. Pero yo te digo que Jesús va a volver. Amén. Y déjame te digo por qué. Uno, porque su palabra lo dice y su palabra es verdadera y fiel para siempre. Cuando en Marcos capítulo 13... los discípulos, al oírle predicar acerca de los últimos tiempos, van y le dicen en el versículo 4 de Marcos 13, dice, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús, respondiéndoles, comenzó a decirles, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Déjame te digo algo, el día de hoy hay muchas personas que se dicen ser cristianas, hay muchas personas que se dicen tener la palabra de Dios, hay muchas personas que se dicen que ellos tienen la verdad. La única verdad se encuentra en la palabra de Dios. De hecho, Juan 14:6 dice de la siguiente manera, Jesucristo dijo, ¿quién dijo Jesucristo? Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí.
Nadie viene al Padre, nadie llega al cielo donde nuestro Padre está si no es por el Señor Jesucristo. Yo te vengo a platicar de esto el día de hoy, que el Señor Jesucristo vive y reina para siempre. Tú te dirás, es que, ay, ya me confundieron, vienen los testigos de Jehová y me tocan la puerta, ellos dicen que son cristianos, pero si tú conoces algo de ellos, ellos cambiaron la palabra de Dios, agregaron, quitaron de la Biblia, y la palabra de Dios en Juan, en Apocalipsis 21 dice que el que le quite, se le será quitado el lugar en el reino, el que le agrega será agregado del juicio que el Señor tiene para todos aquellos que no creen en Él. Déjame te digo también algo, en veces vemos tanto personas hablando en la tele y en veces tal vez gente que tú piensas que son cristianos se pelean entre sí y has dicho en tu corazón, yo no necesito ir a la iglesia porque hay pura persona ahí, y decimos de hipócrita o decimos otras palabras, pero la verdad es que no se trata de religión, no se trata de alguna iglesia, de alguna persona, de algún pastor, de algún lugar. De lo que la palabra de Dios se trata es una relación genuina con nuestro Señor Jesucristo. De eso se trata la palabra de Dios. Él es el único camino. Gracias a Dios que hay iglesias que mantienen la palabra de Dios como el estandarte. Y cualquier iglesia que se dice ser cristiana y que ama a Dios y que ama a Jesús como nuestro Salvador, debe de seguir como estandarte la palabra de Dios. Si tú vas a algún lugar donde dicen que aman a Dios, pero no predican de la palabra, allí no se encuentra la verdad. Amén. Huye de allí. Pero yo te vengo también a decir el día de hoy que hay lugares que necesitas ir para escuchar la palabra de Dios, y Dios ha puesto aquí en El Paso y en muchos otros lugares donde se predica la palabra de Dios. Nuestra responsabilidad como hijos de Dios, o si quieres conocer a Dios, es ir a buscarle a Él. Él puede ser encontrado el día de hoy. Los discípulos que andaban con Jesús querían saber más, y la única forma que supieron más fue preguntándole al Señor Jesús. Ahora también tenemos al Señor Jesús, pero también el Espíritu Santo. Pregúntale. Yo le pregunté en mi vida, Señor, enséñame que tú eres real. Y Él me enseñó milagros, Él me enseñó señales, Él me enseñó prodigios y señales que solamente Dios podía dar. Por eso yo estoy aquí, por eso yo predico la palabra de Dios, porque Dios me enseñó que Él era Dios, que Él sí existe, que es verdadero. Tengo muchas pruebas como para negarle el día de hoy. Si yo le negara, sería un tonto, porque la palabra de Dios dice que Él existe, porque yo lo he experimentado en mi vida. Y la invitación para el día de hoy es que tú le invites a Él a tu vida. Vivimos en tiempos donde la verdad ya no es verdad para la gente, donde lo bueno que la palabra de Dios dice que es, la gente dice que es malo. No solamente hemos visto que nuestro gobierno ha cambiado las reglas, ahora mujer se puede casar con mujer, hombre con hombre, y nosotros no juzgamos, pero sabemos que hay una sola verdad. Amén. Y nos vamos a apegar a la verdad de Cristo. No podemos desviarnos de la verdad. No sé tus pensamientos sobre esto, pero mi pensamiento es lo siguiente: ama las cosas que el Señor ama y odia las cosas que nuestro Dios odia. Amén. Él ama la Amén. Verdad, pero Él odia el pecado, no al pecador. Nosotros somos pecadores, cada uno de los que estamos aquí. Pero Él ama al pecador, pero odia al pecado, porque el pecado nos da un puente que no podemos cruzar con Cristo. Pero cuando Cristo murió, su cruz verdadera fue el puente bendito, fue el puente de los mejores que podíamos tener para poder llegar al cielo. Así que te digo yo el día de hoy, los tiempos están malos. No creas o no sigas sin revisar lo que está sucediendo a nuestro alrededor. No sé si tú sabes, cuando empezó nuestro presidente Obama, y oramos mucho por él, este país debía alrededor de 2 billones de dólares, y era mucho para deber, trillones, perdón, fuera bueno que era billones, trillones de dólares. Un trillón son 1,000 billones de dólares, y un billón son 1,000 millones de dólares, así que estamos hablando de una cantidad increíble. Demasiado, 16. El día de hoy nos encontramos con una deuda de casi 19 trillones de dólares en Estados Unidos. Mis queridos amigos y mis queridos hermanos que están aquí, aún el Papa
que está el día de hoy ha llamado por una nueva orden mundial y económica. El día de hoy que nos encontramos aquí, en el viaje que hizo a Ecuador, llamó para una nueva orden mundial. Si nosotros leemos la palabra de Dios, en aquel entonces habrá un solo gobierno y una sola moneda. Cuando algo suceda así, llama la atención de muchos. Sí, llama mi atención porque a mí me gusta ver las noticias más que seguir a los Kardashians o más que seguir a Jenner y todas sus locuras. Amén. Yo sigo lo que pasa alrededor, sigo lo que veo en Israel y nos da mucha tristeza que Estados Unidos, siendo un amigo para Israel, ahora es como un enemigo y anda con Irán tratando de ayudarle a agarrar bombas nucleares. Y eso es otro asunto. Yo sé que nadie debe hablar de política, pero estamos aquí a decir que el tiempo se está poniendo más que peligroso. Y nuestra llamada de atención es para cada uno de ustedes, que no me creas a mí, ve las noticias, ve y revisa lo que es verdad. Y si encuentras algo que está sucediendo, vas a revisar y vas a saber por ti mismo que el tiempo se está cortando, que el tiempo se está poniendo peligroso. ¿Y a quién iremos? La palabra de Dios declara que los discípulos le preguntaron a Jesús, le dijeron: Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Amén. Solamente Jesús es la respuesta. Por eso yo tengo una paz, y los que están en Cristo hay una paz, que pase lo que pase. Persigan a los cristianos como empieza a suceder aún en Estados Unidos. Nos persigan y no seamos populares y la gente no quiera entrar a las iglesias. Nuestra conducta va a ser seguir a Cristo, cueste lo que cueste. Pero en ese entonces, aún en este tiempo, la palabra de Dios dice que cuando veamos todas esas señales, que nosotros los hijos de Dios levantemos nuestras cabezas, porque el tiempo está cerca de nuestra redención. Así que, cristiano, amigo que tal vez no eres cristiano, no sabes, no piensas qué es lo que debes de hacer, pero el día de hoy es una invitación más. Vamos a ponernos de pie y vamos a terminar orando. Señor, tú eres el dador del tiempo. Tu palabra bien dice que tú creaste, Señor, a los cielos, a la tierra, a todo lo que hay en ella, al hombre y a la mujer, que tú creaste el matrimonio, que tú creaste, Padre Celestial, aún el sexo, Padre Celestial, para que el hombre y la mujer en matrimonio, Señor, pudieran complacerse de él, Padre Celestial. Tú que eres perfecto en todos tus caminos, perdona nuestras iniquidades y nuestros pecados, Señor. Porque, Señor, hemos fallado a esos dos mandamientos que tú dejaste, de amarte a ti con toda nuestra mente, alma y corazón. Hemos ido en pos de cosas que no te agradan, Señor. Y Padre, en veces hasta nosotros nos deleitamos más en ello que en tu presencia. Perdónanos por eso, Padre Celestial. Pero el día de hoy es un día nuevo. Tú renuevas cada mañana, Señor, tus bendiciones para con nosotros. Y hoy es un día más. Y si tú estás escuchando, amigo, si tú estás escuchando, el día del Señor es hoy. Si quieres darle tu vida, levanta tu mano, ven aquí enfrente. El Señor murió públicamente por nosotros en el Calvario para que Él llevara todos los pecados de toda la humanidad. Si es así, si le quieres aceptar, pasa en este momento. No es para burlarnos de ti, sino para que tú hagas un compromiso con Dios. Si no es así, te recuerdo que el Señor está a la puerta. El Señor está cerca. El Señor está viendo. El Señor le importa no lo que hagas a público, en el público, sino lo que hagas en lo oscuro. Él ve todo. El Señor no puede ser burlado. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor, por nosotros. Ayúdanos. Ayuda a este país. Ayuda a este gobierno, Padre Celestial. Señor, que sea olvidado de tus preceptos. Aún nuestros presidentes, Señor, que comenzaron, Señor, este país, Padre Celestial, que guiaron a este país, aún ellos dijeron, Señor, que una nación sin Dios es una nación que lo ha perdido todo, Padre Celestial. No nos dejes llegar ahí, que haya un avivamiento en nosotros y en nuestras iglesias, que estemos en pos de tu palabra. Es lo que oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, muchachos.